se le hacen pruebas a los asintomáticos y también se ha variado el tipo de pruebas y por eso mismo hay veces se repite a una misma persona pruebas. Digo que antes se daba esas cifras, pero antes no teníamos pruebas, no teníamos suficientes pruebas ni para hacerle asintomáticos ni para hacer la prueba de antígenos, que en ocasiones hay que repetirlo. ¿Por qué le pregunto esto? Porque algunas personas sienten que estamos comparando peras con manzanas y la mejoría, hay mejoría, pero no es como la muestran las cifras. O sea, no es una mejoría de un 30% o 30 y largo por ciento de positividad a 16, 17, porque se está reduciendo artificialmente el porcentaje de positividad al aumentar el número de pruebas cuando alguna de esas pruebas son a la misma persona. O sea, la pregunta es, ¿el Ministerio de Salud debería aclararnos cuanto antes cómo ha variado la metodología de medición del porcentaje de positividad y de aplicación de pruebas para que los ciudadanos sepamos cuáles son los parámetros de la medición? ¿Considera usted por qué no se ha hecho? Yo voy a transmitir esa inquietud, pero yo recuerdo que hace más o menos unas dos, tres semanas en algún medio lo dije, que precisamente iba a suceder esto que estamos conversando ahora, que cuando iba a aumentar el número de pruebas, cuando pasáramos de las 4.000, 5.000, 6.000 pruebas, al bajar la incidencia de positividad en el número de pruebas, nos iban a exigir que aclaráramos eso porque se podría pensar que se están maquillando las pruebas. Correcto. Yo creo que si nosotros antes hacíamos 3.000 pruebas y el 85% de esas pruebas se hacían en los lugares donde estaban precisamente los llamados conglomerados, la 24, San Miguelito, Las Mañanitas y esos lugares, lógicamente que iba a salir un porcentaje de positividad alto. Pero en el momento en que tuviésemos más pruebas, como hoy día las tenemos, que ya nos íbamos a dedicar también a testear otros lugares de menos incidencia en positividad, lógicamente se iba a diluir el porcentaje de positivos y se podría pensar que se están maquillando pruebas. Es más, yo llegué a decir en una reunión del Consejo Consultivo que en realidad con este sistema que teníamos de 85% de pruebas en lugares de alta incidencia contagiosa, nosotros no le estábamos presentando al mundo la cifra real de Panamá. Claro. Estamos presentándole al mundo la cifra real de los conglomerados. Y ahora, al aumentar el número de pruebas, la cantidad de pruebas, y va a seguir aumentando el número de pruebas, se va a ver la realidad del país. Y esto está más cónsono. Esto está mucho más cónsono con la realidad, en el sentido de que nos estamos acercando y andamos rondando un 20, 21, 22, 10, de 17 en adelante. Eso es mucho más cónsono con la realidad. Pero,